Hola, ¿qué tal, compañeros de Gas Biker y de Stream Challenge? Mirad qué pedazo de bicho estamos probando en esta ocasión. La KTM Adventure 890 en su edición R, es decir, la más radical y la más de campo, por así decirlo. Una moto que es simplemente espectacular, como bien sabéis. Estamos preparando y ultimando ya los detalles de los recorridos de trail para esta próxima Stream Challenge, que será los días 12 y 13 de noviembre. Más de 400 kilómetros de trail, que mirad estas últimas lluvias cómo nos dejan. ¿Y qué podemos decir de esta moto? Esta moto que nos ha cedido el concesionario motorista, que estará allí con nosotros en la Stream Challenge, en el Paseo de la Victoria, que tendremos esta y entre otros modelos para poder probar y testear aquellos días. Y la verdad que es una moto que me ha sorprendido muchísimo. Además, he podido hacer una comparativa en el sentido de que el otro día tuvimos la oportunidad de probar la Tener 700, y la verdad que aunque las dos estén en, digamos, como que en la misma línea de moto, debo de decir que son dos motos completamente diferentes, pero muy 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 diferentes. El motor de esta KTM es completamente exagerado, es decir, una brutalidad. Es un motor increíble, que da una fuerza y una potencia que se descontrola en un momento, pero en un momento. He de decir que al principio, cuando coges esta moto, te tienes que hacer a ella. Es decir, que el motor, las primeras sensaciones que te dan es que en cuanto le abres el gas, se vuelve completamente loco y te tienes que hacer un poquito a ella. Cuanto más si nos metemos en el campo, en el que tiene un, no sé cómo decirlo, un punto en el gas que cuando lo abrimos a tope es como si desatáramos una fiera, completamente una fiera. A nivel estético, como vemos, pues tiene esa característica de KTM, una careta que está entre la 1290 Super Adventure y la Super Duke. Llanta 21 adelante, unos frenos espectaculares. El depósito, que fue una de las curiosidades que más levantó esta moto, lo tenemos abajo, ¿vale? Tiene una capacidad de 20 litros, es decir, nos da una autonomía de casi más de 400 kilómetros. Es espectacular, en todo el día, y llevamos 250 kilómetros, no he tenido que repostar, y la verdad que da mucha, mucha tranquilidad, ¿vale? Esta edición específicamente trae el sillón de Power Park, ¿vale? Que sería un extra. Le han instalado también, como aquí vemos, un amortiguador de dirección, que la verdad que lo aconsejo porque es bastante necesario, porque tiene mucha fuerza. Y luego también trae lo que es el cambio automático, semiautomático de KTM, que no tenemos que tocar. Con respecto a los modos y a la sencillez que tiene la pantalla, que KTM ha trabajado muchísimo, simplemente tenemos aquí la piña con estos cuatro botones. En el set elegimos los modos de conducción y aquí ya tenemos toda la dinámica que nos ofrece la moto. KTM My Race, que es su aplicación, los datos, que podemos entrar ya en la información de cada viaje, ¿vale? Y luego, por otro lado, de hecho, fijaros que da un consumo de 5,1 litros, ¿eh? Y no venimos muy despacio, la verdad que bastante bien. Modo de conducción, pues tenemos Street, Rain, que sería lluvia, Street más, pues digamos, para carretera, Off-Road, y ya un modo extremo que sería el modo Rally, ¿de acuerdo? Nosotros lo hemos puesto en Off-Road, y luego en el modo de la motocicleta, pues podemos elegir si queremos que esté activo el sistema de, ¿vale? De, digamos, de estabilidad, y luego el ABS, que lo podemos elegir para que sea road o off-road, ¿de acuerdo? Y luego, pues nada, las diferentes opciones que tiene, pues muchísimas. Un cuadro de instrumentación bastante básico, muy sencillo, que nos da la información. Y luego un dato curioso, tiene tanto depósito que si os fijáis aquí, nos muestra solamente a la mitad del depósito, es decir, que cuando ya baja la primera rayita, quiere decir que ha consumido más de medio depósito de la cantidad que tiene. Como aspectos quizá que son un poco más negativos, digamos que a la hora de viajar en carretera el motor es sobrado, ¿vale? Vamos muy bien, pero no nos cubre mucho, es baja y por lo tanto nos absorbemos demasiado aire, ¿vale? Que a diferencia, por ejemplo, de la Tener, el otro día tuve la sensación de que cubría muchísimo más aire y daba más protección, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener en claro que es una moto muy dirigida a campo, muy dirigida a cambio,
a campo, ya vemos, ¿de acuerdo? El guardabarro, ya vemos las ruedas. Estas específicamente tienen una aneque montada, que para barro y para grava la verdad que van muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, compañeros, creo que no me dejo ningún aspecto. El nuevo motor 890 es espectacular, pero muy, muy, muy espectacular, y va muy sobrado de potencia, ¿eh? De hecho, ya os digo, llega a ser un poco incontrolable en algunos rangos de marcha, incluso si vamos en marchas cortas, hasta en tercera se alza la moto, es increíble. Y se puede utilizar, vamos, podemos disfrutar mucho de ella haciendo grandes trayectos, que por supuesto está preparada, eso sí, aerodinámicamente tendríamos que protegerla un poquito más, pero es una moto que de verdad vaya juguete. Y nada, os esperamos el 12 y 13 en el Paseo de la Victoria en Córdoba para disfrutar de estos fantásticos caminos de trail, de estas sierras cordobesas que son espectaculares y de un grandísimo ambiente de los compañeros de la moto para cerrar el año. Un saludo.